Nacional de Seguridad. Quédese adentro y sintonice la emisora de televisión o radio local. Mantenga la calma. Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. Hola, mi nombre es Rodrigo Cid, integrador de la empresa Hometel, especialista en Federal Signal. Esta es una unidad Charger Police. Le instalamos una barra delantera ILS y una barra trasera, con una sirena PF200H. Este es el control de la sirena. Con este botón accionamos las luces de las barras en modo lento. Con el paso 2 trabaja más rápido las barras. Con el paso 3 es el sonido de persecución junto con la sirena. Este es un tono, se llama man. El tono con o pato, como lo conocen, el tono priority. Aquí te da la opción de que sean dos tonos a la vez. Esta función es la luz de crucero. Se quedan prendidas las luces en modo tenue, fijas. Esta es la función de baja intensidad. Esta es la luz de cene. Prende la barra en color blanco. Esta función te da los estrobos. Le presionas otra vez y te da la función de wig-wag. Le presionas y ya te da las dos funciones a la vez. Este es el tono de voz que tiene la sirena. Público en general, los invitamos a utilizar el cubrebocas, así como realizar las demás medidas ante la pandemia del COVID-19. Reduzca la velocidad. Apague el vehículo y coloque ambas manos. Atención, se ha emitido una alerta nacional. Estos switches se ocupa para hacer el corte de stop. Cuando frenas, no se nota que estás frenando. Para el corte de reversa, esta es para la función de los seguros traseros independientes. Con este botón prendemos las luces de LED que están instalados en el tumbabox.